Tengo plata que da y soy la quereme a mí. Yo tengo plata que da. Y puedo hoy decir que con la Paloma Guarumera y Festival en Guararé, por ejemplo,
son canciones donde demuestro que además que las canciones son buenas, canto, ¿no? No, la voz hay que evitar los cambios bruscos, ¿no? De calor a helado. No trasnochar sino lo necesario. Cuando uno termina un concierto, pues es lógico, todo el día acostadito, que las cuerdas vocales reposen. Claro. Eso. Cuidarse una gripa, no abusar en el trago, porque el trago en el momento puede servir, pero el siguiente día la voz ya no es la misma. Y sobre todo, no consumiendo drogas alucinógenas, que eso sí... Uy, para nada. Para nada. Acaba, tenemos el reflejo de muchos artistas en el mundo. Y los deportistas, sí, es cierto, que pudieron demorar mucho tiempo en la palestra, sí, y se hundieron en el fango. La música vallenata es sinónimo de trasnocho, de bohemia, pero nada más, no pasamos de un traguito, de un whisky. Pero cuando tomaba trago y al día siguiente amanecía con la voz diferente, perdía el brillo, un poquito disfónico, me di cuenta que lo mío era la música y que yo tenía que cuidar ese don que Dios me dio. Dado. Porque con la música, con el canto, uno puede entrar en sitios donde gente con mucho dinero no entra. Entonces es un don que uno tiene que darle gracias a Dios por eso y no irritar a Dios haciendo cosas indebidas, haciendo lo que no debe hacer. Alfredo Gutiérrez se caracteriza por darle innovación a su música y siempre está a la vanguardia en cuanto a ritmo se refiere. Es muy particular en sus presentaciones. El espectáculo que hace en tarima incluye desde bailar rock, twist o lo que sea, hasta tocar el acordeón con los pies. Alfredo Gutiérrez es todo un personaje. Su vitalidad y personalidad lo hacen uno de los grandes y más queridos artistas del vallenato. Hablar de Alfredo Gutiérrez es hablar de una figura que ya es una leyenda vallenata viviente y que con el tiempo será tan inmortal como el mismo Francisco el Hombre. Se considera un sabanero con espíritu vallenato. Es uno de los primeros cultores que ha llevado este ritmo fuera del país, logrando su internacionalización. ¡Ay, Dios mío! Ese es Alfredo Gutiérrez. Empezó a dar conciertos vallenatos en calles y tiendas de su región, acompañado por su padre. Por eso lo bautizaron el Niño Prodigio. Se le conoció como el Pelao de los Ojos Chinos, y al lado de Arnulfo Briceño y Ernesto Hernández, recorrió los 5 países bolivarianos. Alfredo Gutiérrez, considerado como el grande de los grandes propulsores de la música vallenata, quien con su espíritu arrollador ha logrado trascender con su acordeón y su música a nivel mundial. No estoy en contra, mal haría yo en estar en contra de la nueva ola, porque yo fui el que inventé la nueva ola en 1960 cuando llego a los estudios de Discos Fuentes a fusionar el bombardino, que lo están haciendo ahora en la nueva ola, en el Porro Majagual y todas las cosas que hicimos, los Corraleros, el Ambrigón, etcétera, Festival en Guararé. Entonces yo diría que lo que llaman ahora nueva ola, pues, es otro ritmo que se toca en acordeón y que es muy bueno, que entrará a competir con el vallenato dentro de 20 años, 25, porque hay muchas emisoras especializadas que pasan música clásica, disque vallenato clásico, y tienen de vida por ahí 8, 5, 10 años. El hecho, porque fue ya un éxito, ya es un clásico. Entonces, necesita un tema para ser clásico como 25 años de edad, al igual que un artista que sea considerado clásico, tiene que tener ya como 25 años de carrera artística. Y pasa a ser un ícono, un artista en México, en Estados Unidos. Los artistas ya que son considerados clásicos son la gloria de ese país. La nueva ola, bueno, dentro de 25 años estaremos hablando, pues actualmente es la moda, nadie lo puede negar, en la costa norte colombiana, todavía en el exterior le falta, es la moda,
Bueno, esperemos. Las modas son modas. Ojalá que la moda todavía no vaya a pasar tan pronto. Un troyano de la sabana lo llaman todo. Por eso es que tiene fama en la fiesta de toro. Un troyano de la sabana lo llaman todo. Por eso es que tiene fama en la fiesta de toro.